Marcelo Sornada reemplaza a Diego Concha y es el nuevo director general de Protección Civil. Todo luego de que Concha terminara detenido por dos denuncias y desatara un verdadero escándalo en el ministerio donde se desempeñaba. La maratón tuvo un capítulo negro. Un hombre murió en la competencia que se efectuó en Córdoba. El fallecido tenía 58 años y participaba en la categoría de 10 kilómetros. Sufrió una muerte súbita. Una flota de más de 300 pesqueros chinos ingresa al Atlántico Sur bajo la atenta mirada de la Armada Argentina. Como cada año, procedentes del Océano Pacífico, la Fuerza de Tareas China, como se la llama, comienza a posicionarse en el borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina. Gimnasia empató con Estudiantes y lo festeja Talleres. En un clásico memorable, el Lobo y el Pincha igualaron 4-4 en un partidazo. Gracias a ese resultado, el Albiazul clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y River cayó contra Defensa y Justicia en el Monumental. Le cortó un largo invicto de 18 partidos. El día 2 de diciembre recibe la noticia de que las personas con las que había estado compartiendo, trabajando en Sudáfrica, estaban dando positivo, sin conocer la variante, pero sabiendo que la variante predominante en Sudáfrica en este momento es la variante Omicron. Se dirige a un puesto de testeo de la ciudad de Villa Mercedes, donde explica la situación, los profesionales que toman la muestra le hacen un test rápido que en el momento resulta positivo, con lo cual desde ese momento queda aislado junto a su familia, continúa el aislamiento, pero ya en el estatus de positivo. Detectaron el primer caso de la variante Omicron de COVID-19 en la Argentina. Se trata de un viajero procedente de Sudáfrica que arribó al país vía Estados Unidos y que cuenta con el esquema completo de vacunación. El día 5 de diciembre se confirma por parte del Laboratorio Nacional de Referencia el primer caso de la variante Omicron en Argentina de un viajero proveniente de Sudáfrica. Había viajado por cuestiones laborales a realizar una capacitación. No solamente él está aislado como corresponde en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, sino también cuatro de sus contactos estrechos. En instantes, todos los detalles. Omicron ha llegado a la Argentina. Sábado a las 8:15, tres personas, tres sujetos, una femenina, me sustraen la moto, uno hace campana en la puerta, en muleta encima, lo que más bronca me da también, en muleta, y una persona, y una chica que entra a comprar, lo único que compro fue papita y palito, de lo que me dice mi compañero que compro eso, y se fueron. Y después yo me enteré que habían sustraído la moto. Una pena. Ahí los tenés, no se salva nadie. Fíjense ustedes el ardid que utilizaron los delincuentes para llevarse este ciclomotor. Ocurrió en barrio Cofico, allí en la esquina de Bedoya y Senador Regino Mathers. Uno de ellos se hacía el herido, estaba con muletas, distrayendo la atención de el propietario del comercio, mientras el otro, ante esta cámara, provoca el robo de la motocicleta. Se la había prestado el hermano, la había llevado por unas horas y se encontró con que en 5 segundos se la llevaron en el vehículo que usaba para trabajar su hermano todos los días. Otro vehículo, otro robo registrado en nuestra Córdoba. Así, en un segundo, te llevan todo.